Polls just closing in Georgia. And it was a record breaking day on the first day of early voting in that crucial state. So the Georgia Secretary of State, Gabriel Sterling, just telling out front that more than 300,000 people cast a ballot today, which crushes the previous record set. Four years ago, of 136,000. Now, this video we'll show you here uh, shows going the other direction. So, our our producer is driving this way. Uh, the long line of cars waiting to pull into an early voting site tonight. Both campaigns are trying to read the tea leaves here because it is a crucial battleground state. The road to the White House runs through Georgia for both Harris and Trump, which is why Trump is there tonight, holding an event in Atlanta. Harris is going on Saturday for a rally. Bueno, ya escucharon y si no lo escucharon bien, pues les repito, récord en Georgia en la votación temprana y en aquellas personas que están enviando por correo o en persona, cuando abran, por supuesto, esa parte, el primer día de la votación temprana, eso fue durante el día de ayer, increíble el turnout, como le dicen incluso rompiendo récord del año, del año 2020, que fueron las elecciones anteriores, en medio de una pandemia. A pesar de no estar en pandemia, de tener la libertad de ir el día 5 de noviembre a votar, la gente se quiso asegurar de votar temprano. Les voy a decir qué significa esto. Las últimas encuestas de Georgia. Georgia siendo un estado péndulo, vital, swing state, importantísimo, que va a definir las elecciones en esta edición. Les voy a hablar de todo eso. ¿Qué tal? Les saluda Rafael Bello. Gracias por la sintonía. Dale me gusta al video para poder llegar a más personas. Suscríbete al canal que vamos rumbo a los 60 mil y queremos llegar a los 100 mil antes de las elecciones. Pero mientras tanto, vamos de inmediato con la información porque no hay tiempo que perder. Georgia early voting continues to surge after smashing record on first day, se rompió el récord, lo destrozó el récord del primer día y vamos a entrar en detalle y eso podría preocupar a el que recuerdan ustedes los 13 mil votos, los 13 mil famosos votos, si no has visto este video te dejo el link por ahí porque estuve haciéndole un video justamente de la llamada que le hizo Donald Trump al secretario de Estado de Georgia para que le consiguiera esos votos que le faltaban. Pero también podría beneficiar las aspiraciones de la vicepresidenta Harris, porque en las últimas encuestas se ha visto mucho más cerrada la contienda que, pues en cualquier momento de esta contienda electoral, incluyendo cuando era Joe Biden el candidato o el precandidato demócrata. Mientras tanto, lo que dice es que Georgia Early Voting Continues y por supuesto que rompió los récords. Eso es lo que reporta no solamente The Washington Post, sino todos los medios, porque más de 300.000 personas estuvieron eh, saliendo, a, eh, enviaron sus votos temprano. Eso fue durante este martes para que entonces ya esto esté asegurado para el próximo día 5 de noviembre, que será el día de las elecciones de manera oficial. No se va a contar por ahora, pero encima de eso, también un juez acaba de desautorizar lo que la comisión electoral nombrada por o, o, o motivada y colocada por Donald Trump. Quien quiere que se cuente los votos manuales en Georgia. Pues ese juez estatal estuvo diciendo. Muy tarde, eso no se puede hacer y puso en pausa esa normativa que pasó a esa comisión electoral impuesta por Donald Trump en el estado de Georgia, porque están buscando la manera de ganar, ni hablar con el gerrymandering, el tratar de omitir ciertos votos, esas son cosas que están sucediendo realmente no solamente en Georgia, sino en gran parte de Estados Unidos. Pero mientras tanto, al, al momento, tenemos que decirle que ese voto temprano, aquí les voy a mostrar a quién está beneficiando. Fíjense, los Estados Unidos ya van más de 7 millones de votos temprano. Hasta ahora hasta ahora que se han registrado. Y si vemos el estado de Georgia, no es el que más, pero es uno de los más importantes y estamos hablando de que es uno de los que va a definir las elecciones en esta ocasión. Van 328.800, según The New York Times, que está llevando un conteo importantísimo de los votos temprano, al igual que muchos otros medios, y esto representa apenas un 5%. Vamos a ver cómo están las encuestas al día de ayer y les voy a decir cómo están las encuestas al día de hoy en Georgia. Y en otro video aparte, que van a ver un poquito más tarde, entonces van a poder ver cómo están las encuestas a nivel nacional y en los estados clave que están saliendo en el día de hoy, miércoles 16 de octubre. Vean esto. I mean, Trump. 96, in Buckhead, en esa encuesta que salió ayer, estaba... Liderando Kamala Harris 46-45. Yo no creo que eso sea 100% cierto todavía, porque recuerden las encuestas son solamente mediciones en ese momento, pero no está muy distanciado de la realidad, porque esto está bien cerrado. Ana, which is traditionally been a conservative, conservative area, and here's what our producers and reporters saw today: is that abortion and immigration were some of the key issues that had people coming out. Could go either way. Here is what one voter told our Nick Valencia. so when i hear on the news all the talk about immigrants doing this and that and all of the negative talk, it breaks my heart because i have two daughters and i have two stepsons. and, you know, we, we contribute a lot to america. los inmigrantes contribuimos mucho a los estados unidos de norteamérica. y esto está desmotivando a muchos a votar por donald trump. se los aseguro, porque su retórica no le ayuda en lo absoluto. Y eso es un problema para su campaña, por eso está viendo cada vez las encuestas más cerradas. Hablando otra vez del voto temprano, para que tengamos una idea, vamos a compartir pantalla acá otra vez. Hablando del voto temprano, fíjense lo que al momento ese 5% a quienes está beneficiando. En Georgia ya son más de 340 mil votos temprano. Esto es NBC News que está reportando, que también está capturando toda la información de parte de, de los secretarios de Estado y las comisiones electorales de los estados. Bueno. Son casi 345 mil, pero ¿de quiénes son esos? ¿Partidarios de quiénes? El 48% de los registrados demócratas. El 45% están registrados con el partido republicano. No quiere decir que van a votar cada uno por su partido, porque hay un porcentaje de los demócratas, creo que en las últimas encuestas andan por un 5 a 7% que se están yendo con Donald Trump. Pero también hay un 8, 9 hasta 10% de Republicanos que se están yendo con Kamala Harris. Entonces podríamos decir que el 6 a 8% de ese 48% se va con Donald Trump, pero casi el 10% se podría estar yendo con Kamala Harris. Si estimamos esos porcentajes, reitero. Eso no, es, eso no es exacto. Son estudios, son termómetros, son mediciones con mil, mil, quinientos, dos mil posibles votantes o, 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 o registrados votantes. Y de ahí se saca este, este dato. Un 7% que podría definir estas elecciones, va a definir estas elecciones, dice ser indeciso o no quiere decir en cuál partido está. O sea, no está registrado con ninguno, no quiere decir por cuál va a votar. Y fíjense que ese 3% que divide el 48% versus 45 es justamente el margen de error, aproximadamente, que es menor a ese 7%. Y lo que estamos viendo en las últimas encuestas es esto: Trump, según Quinnipiac University, 6%, que me parece. Que está muy por, por fuera. Fíjense que entre todas las encuestas que se han realizado desde septiembre hacia acá, Trump ha estado 3-1 empate, 2 Harris, 1 Trump, 5% Fabricio Lee en Associates, que es una encuesta que pagó ahí, lo dice el Republican sponsor Donald Trump. O sea, no le creemos a esa encuesta, así como tampoco le creeríamos una encuesta que pague los demócratas. Napolitan News Service dice Trump por 3, The Telegraph even, o sea, empates. Quinnipiac University dice está por fuera. Y fíjense la que salió hoy, Insider Advantage, dice Trump está ganando por dos que está dentro del margen de error, o sea que es prácticamente un empate técnico, como he dicho en cada uno de los videos que hacemos aquí, las encuestas. Quiere decir esto, señores, que la lucha por Georgia está mucho más cerrada de lo que quisiera Donald Trump, un estado... Que recuerden que fue uno de los que le dio la victoria a Joe Biden en el pasado. Que Amala Harris no necesita Georgia para llegar a la Casa Blanca, siempre y cuando gane Pensilvania el Blue, partes de, o, o el Blue Wall. Si puede ganar Nevada, podría hasta llegar sin partes del Blue Wall, pero Pensilvania va a ser inminente. Les voy a hacer. Este video que ya está hecho, les voy a subir más tarde, este video sobre las encuestas, el panorama no solamente en Georgia, sino a nivel nacional y en diferentes estados clave que van a definir las elecciones para esta edición del próximo 5 de noviembre. Ahora, mientras tanto, en este caso de Georgia, ¿se va a virar Georgia? otra vez? ¿Se va a mantener azul como en las elecciones anteriores o va a volver a ser rojo como en el 2016 que le dio el triunfo a Hillary Clinton? Te quiero leer en los comentarios y recuerde que aquí yo te leo, comentamos, debatimos, pero siempre con respeto. Dale me gusta al video, compártelo con los demás. Te voy a leer en los comentarios. Recuerda que puedes también enviarnos mensajes de voz, notas de voz. No siempre contesto las llamadas porque ustedes saben que estamos ocupados produciendo contenido y en diferentes reuniones. Pero este está el número 914-502-9222. Lo pongo de nuevo. 914 14 502 9222 Es más fácil si me dejas un mensaje, si nos llamas, nos dejas un mensaje de audio, de voz y entonces luego estaremos compartiéndolo con ustedes por acá. Ahí está nuestro código QR para nuestro grupo de WhatsApp en Rafael Bello TV. Si puedes escanearlo, te invito a que lo hagas y también nuestro código QR para nuestro grupo, nuestro canal de Telegram. Escanealo, eh, pausa el video, lo puedes escanear y ser parte de nuestro canal de Telegram. Te lo en los comentarios. Recuerda darle me gusta, suscríbete y nos vemos en la próxima aquí a través de Rafael Bello TV.